Buenos días. Como resultado de esta acción, donde no se realizó ningún disparo, fueron aseguradas 83 personas, entre quienes se encontraba José Manuel Mireles Valverde. Él fue detenido cuando salía de un restaurante en compañía de tres personas del sexo masculino, quienes aseguró eran sus escoltas personales. Cada uno de ellos portaba un arma de fuego larga y un arma de fuego corta de uso exclusivo del ejército. De que los culpables están en la calle mientras que los inocentes están presos. Con el único fin de devolver la paz y la tranquilidad a todos los michoacanos. Asimismo, al efectuarse el aseguramiento de una camioneta blindada marca Jeep Cherokee modelo 2014 de color blanco, propiedad de Mireles Valverde, se localizaron 8 armas largas y 6 cortas, 213 cartuchos, 11 cargadores, 4 bolsas con marihuana, una bolsa con cocaína y 30 mil pesos moneda nacional. Nuestro objetivo no es llamar a la insurrección armada nacional, no. Llamamos a la insurrección de conciencias,